lloré, ¿qué es lo que tengo? Dije. Entonces lo llamé a un señor que siempre trabajábamos en otros multiniveles con Víctor. Le llamo y me dice, yo tengo un producto, me dice, ¿cuánto está? 200 soles el frasco. Ah, ya, véndeme mañana, le digo, dámelo. Y me dio, y empecé a tomar 6 cápsulas en la noche y la mañana. Y pasó, terminé, no pasó nada. Le dije, no pasa nada, su producto ya. Y otra vez, para que ofrezcas, investiga bien. Me dije, ese producto no tiene nada más que me ha hecho gastar mi dinero. Ya. Entonces, me afilié a la empresa y empecé a tomar el colágeno, el PAC, ¿no? El PAC. Y mi visión empezó a mejorar a partir de 3 días. Empezó a mejorar y ahora te veo bien porque yo tenía que sobar mis ojos para mirar. Yo de aquí para allá ya no podía ver ni reconocer a la persona. Y yo estoy feliz con eso, con la visión. Mi hijo que no dormía años tras años, ahora duerme y está gordito, ya no está flaquito. Ya, otro que mi columna tenía 2 hernias en esta parte, ahorita yo siempre me toco y ya no hay nada. Estoy feliz, contento. Pero yo, señores, les digo, yo empecé a mejorar la columna a los 2 meses, la visión a los 3 días. Empezó a mejorar, más y más, más y más. Ya, pero sí les di, quiero aclarar una cosa. Yo he trabajado con mucha gente en la calle. Hay personas que no les interesa su salud, ¿sí o no? ¿Alguien ahí en la calle ha tomado el PAC y no le ha hecho nada en 1 mes, en 15 días? Yo te digo el por qué. Porque no tienes decisión de sanarte. ¿Ah? Uno que tú tienes primero tener la decisión, el amor hacia ti, sanarse. Para tomar el producto tienes que tomarlo con mucha fe, confiando en Dios. Para tomarlo se pide a Dios que te sane por medio del producto. Porque gracias a ese producto, gracias al doctor, ¿no? Dios ha creado esos productos en la tierra y le ha dado sabiduría acá a nuestro hermano Ángel para que pueda fabricar y ayudarnos de esa manera. Porque Dios se ha preocupado por nosotros. Eso es. Entonces, usted tiene que tener ganas de sanarte y enseñarle a la gente. Se le dice, señora, ¿usted quiere sanarse? Sí, yo me quiero sanar. Otro, escuchen bien y aprendan. Usted, alguien le ha hecho daño, le ha molestado, tiene rencor, está resentido con alguna persona. Sí, mi nuera me ha tratado así hace meses, a veces hasta se ponen a llorar. Usted, dígale, tienes que perdonarlo. Porque nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque si no, Dios tampoco te perdona. Entonces, por falta de perdón, viene el cáncer al estómago, al ovario, al hígado, al riñón. Eso se lo sabe científicamente. Por eso, por falta de perdón, por ser criticona, ¿no? Te gusta criticar de los demás, hablar de los demás su mal. Se doblan tus brazos, tus piernas, tus huesos, se carcomen. Eso es. Entonces, muchas cosas hay que aprender. Hay que saber perdonar, hay que tener deseo de sanarse y a la persona hay que preguntarle. Si ella tiene problemas con alguien, hacer que se perdone, si es posible ayudarlo. Que lo perdone, que vaya, señora, así te haya ofendido a la persona, si ella no quiere perdonarte o no puedes verlo, dilo, señora, yo te perdono. Y la otra va a quedar, si yo le he ofendido, ¿por qué me pide perdón ella? ¿Ah? Pero tú ya has hecho un gran papel, una gran ayuda a esa persona al decirle perdóname. Si tú quieres que te perdone, no esperes que ella que te ha ofendido te diga perdóname. Tú ve y dile perdóname. Y así incluso vas a hallar clientes también. Gracias. Que Dios les bendiga.